Chicas, bueno, estamos juntos, encuentran. Muy bien, ¿y usted, Marta? Gracias a Dios, bien. Aquí platicando con ustedes acerca de la exposición. ¿Cuál es el título de la exposición? Se tenía planeado como proyecto Ceiba, porque es como la dinámica que se empleó para el viaje al que fuimos, pero como título más corto, la Ceiba, más bien. Okay. Es muy común que los estudiantes de la Facultad de Artes o algunos docentes se vayan a la Ceiba Gráfica, hacer alguna estancia cortita, larga. Hay gente que se va todo el verano. ¿Ustedes cuánto tiempo estuvieron por allá? Estuvimos una semana y pues fue como... No sé cómo explicarlo. Es que estoy nerviosa. Sí, usualmente la Ceiba ofrece becas, residencias, dependiendo del proyecto. Y nosotros usamos el paquete de una semana para un taller en específico que ellos son, como suelen dar los cursos de una semana. ¿Cuántas personas fueron a la Ceiba? Fueron 8 personas. 9 personas, 2 maestros. Y exactamente cuál es el paquete, qué era lo que iban a hacer. Son alumnas de gráfica ustedes ya, sí, ¿verdad? Y qué fue lo que iban a concretar allá, cuál era el objetivo del semestre tomar. Bueno, nuestro objetivo fue ir a hacer un curso específicamente de litografía, ya que a nosotros pues nos tocó tomar la materia en el modo en donde volvíamos de pandemia y salíamos, o sea, como que ya estábamos pudiendo salir de casa, entonces pues trabajábamos poquitos en el salón y luego en casa, pero pues siempre fue como que no lo vimos todo junto, pues por el hecho de que pues nos perdimos varias cosas estando en pandemia, entonces fue como que todos teníamos como esa meta en común de nos gusta la litografía, queremos ir a tomar un curso a Veracruz, que es donde está la Ceiba, y pues un día nos animamos y dijimos, vámonos a ver todos, cómo le hacemos. Pero todos sí, o ninguno. Ajá. ¿Se acuerdan cuáles son todos nuestros proyectos? Sí. Claro. Ah, yo como que no los mencionamos. De los maestros fue Gustavo Tintori, Fernando de León, como pues, maestro, ¿no? Y ya el resto éramos puros alumnos que íbamos próximos a salir de la carrera, que era pues Cristina, yo, Gladys, Axel, María, Celeste. Tenemos una compañera que se nos unió, justamente que no es de gráfica, pero nos dio mucho gusto de que esté interesada en aprender cosas fuera del rubro de pintura, y fue Celeste. Y también Evelyn. Y Evelyn también. ¿Cuántas piezas son las que...? ¿Son piezas que hicieron allá o vinieron y terminaron allá? Nuestro objetivo era ver también cómo se trabajaba allá, porque pues también tienen otro tipo de piedras, otro tipo de materiales, todo es muy allá autosustentable, todo se hace ahí, está muy padre. Entonces lo que hicimos fue trabajar allá una pieza y ya con lo que aprendimos allá volver acá y trabajar otra pieza. Entonces con lo que aprendimos trabajamos acá con los materiales que pudimos traer para acá y fue como aquí trabajamos una, allá otra, entonces cada quien expone 2 obras. Okay, ¿y de los formatos de todos tamaños o...? Un formato casi estándar, por así decirlo. Sí. Porque la ventaja de la Ceiba es que es un lugar maravilloso, tiene muchas técnicas gráficas, es grato aprender ahí, y además de eso tienen lo que es su papel, hacen su propio papel, entonces allá compramos el papel, tanto la impresión y papel de allá es muy bonito, entonces... Allá compramos todos un papel estándar y todos acordamos ese tipo de tamaño. Aparte que las piedras de aquí tenemos un formato reducido a trabajar, entonces fue exactamente casi el mismo. Okay. ¿Qué es lo que más les gusta de la gráfica? ¿Qué técnica es la que más les gusta personalmente? Si quieres, okay. Pues a mí lo que más me gusta es como que el linóleo y la serigrafía. Más que nada me gusta por los colores en los que se puede trabajar la serigrafía. Y el linóleo también por el rico material. Sí, básicamente por los colores. ¿Y la litografía qué tal? ¿Cuál es la dificultad de la litografía? Yo entiendo que es de las más complicadas. Es que es fácil, pero el proceso que es hacerlo por completo es lo complicado, porque muchas veces trabajamos la matriz en las demás técnicas, la trabajamos ahí mismo y luego tinta y a imprimir. El problema de la litografía es que es fiel casi que al dibujo, porque es como una impresión en serie de un dibujo
grafito o carboncillo, ¿no? Entonces, es hacer la piedra y tras unos procesos químicos y luego esperar y luego, ahora sí, ya trabajar la tinta e imprimir. Entonces, es un proceso un poco más largo del usual que en otras. ¿Y a ti cuál es tu favorita? Sí, me inclino un poco más por la litografía del cariño que le tengo, de que estuvimos en la escuela los primeros años, luego en pandemia, entonces estuvimos mucho tiempo fuera del taller y cuando volvimos a semipresencial fue con la técnica de litografía y fue algo a lo cual me gustó mucho, ya que ya a mí me gusta el analizar los procesos, cómo resolver los problemas, si hay alguno, y el trabajo en equipo también. Parece que no, pero la gráfica se presta, se puede trabajar individual, pero se trabaja muy bien también en equipo. ¿Hubo algún tema en específico, un tema ese que manejaron, o cada quien elaboró su propio tema? No, cada quien elaboró su tema, nada más lo que sí tratamos de, al volver aquí, seguir el mismo tema, pero en realidad se trabajó, pues cada quien bajo su propio tema. Claro que sí, el 26 de septiembre tenemos exposición en Quinta Gameros.